Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes. Eso es así, ya son las 12 con dos minutitos y hoy llega tu almuerzo en Deportes por Lunch y queremos disculpar a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo, quien no estará con nosotros hoy, pero tenemos a nuestros compañeros Josué González y Pipo Molinari que estarán con nosotros. Muy buenas tardes, joven, y buen provecho. Gracias, Michelle. Gracias, Michelle. Para el licenciado Josué González, un placer estar con ustedes en el almuerzo deportivo de hoy y pronta recuperación al hermano Noel Enrique Acevedo Ruiz. Así es, Pipo. Buenas tardes y gracias por estar hoy. Oye, tengo un bateador emergente, pero de luz. Eso es como traer a Aaron Judge Jason Domínguez, Jason, la novena entrada. Mira, tienes aquí a tienes aquí a Pipo Molinari Domínguez. Es así. Pipo, gracias un millón por estar con nosotros y me uno, ¿verdad? Esperamos que el compañero Noel Enrique Acevedo se recupere prontito, así que esperemos que esté el próximo viernes ya para hablar del deporte y en especial de la NFL que ya arranca esta semana. Así que, Pipo, ¿qué te parece si comenzamos a hablar un poquito del tema del béisbol de las Grandes Ligas, que está en su etapa culminante? Varios equipos que están en pie de lucha, bien, pero que bien apretada esa lucha por el wild card de la Liga Nacional. Ya mismo vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de lo que va a ser la acción para este lunes 4 de septiembre. Tenemos juegos, varios juegos en la tarde de hoy. Sabemos que hoy es día feriado, hoy es Labor Day, si no me equivoco. Y a las 2 y 10 de la tarde, aquí dos equipos, yo le digo Guatemala y Guatepeor, dos equipos ya eliminados, los Medias Blancas de Chicago, viajan a Kansas City para enfrentar a los Reales, Pipo. Esa serie yo creo que bien poco rating, pero yo me voy a ir con el equipo de los Reales y tengo que decirte, no sé tu opinión. Para mí este equipo de los Medias Blancas de Chicago, Pipo, una de las mayores decepciones en el béisbol de las Grandes Ligas. Porque los gerentes generales tienen que ya hacer algún tipo de cambios en su mentalidad y de estar comprando nombres grandes, ¿no? O peloteros con nombres atractivos en el béisbol y pensar más en la finca. Mírate los ejemplos del equipo de Baltimore, mírate ahora mismo el equipo de Tampa Bay, y si miramos el equipo de Seattle, que son equipos que sus grandes fincas, el equipo de Atlanta, nadie habla de Atlanta en su finca, pero además de tener un trabuco, en todos los aspectos, el equipo de Atlanta cuenta con una gran finca y tienen que dejar de esa mentalidad que tenían mis Yankees, que tienen todavía mis Yankees, que están pensando en comprar grandes nombres y que al final no le producen. Es correcto, de hecho, el equipo de Atlanta tiene un trabuco, como tú bien mencionas, pero en su gran mayoría son jugadores que han sacado de su sistema de ligas menores, o sea, que tienen un trabuco, pero es que los han trabajado, y hoy en día son jugadores estelares. Así que yo entiendo que eso habla muy bien, ¿verdad?, de lo que es la finca del equipo de Atlanta. Para mí, el equipo a vencer este año. Pipo, otro partido, pero este sí va a estar bien interesante. Son dos equipos que se están luchando el wild card de la Liga Nacional. Una serie bien importante, los Gigantes de San Francisco, de nuestro amigo Pedrito Hernández, viajan a Wrigley Field, en Chicago, para enfrentar a los Cubs. ¿Con quién te vas en esta serie, Pipo? Pues mira, Chicago me está gustando como está jugando últimamente, está batallando el wild card de la Liga Nacional y también todavía no se puede descartar el banderín en el centro de la Liga Nacional. San Francisco, a pesar de que no tiene grandes nombres, al igual que Chicago, porque vamos a ser realistas, ambos novenas no tienen nombres grandes ni atractivos, pero va a ser una serie interesante para ambas novenas. Yo estoy cogiendo en ese duelo. Yo me voy con el equipo de los Cubs de Chicago. Te vas con los Cubs. Yo también creo que los Cubs deben dominar esta serie. Y están con los Reales de Kansas City, y con los Reales en la primera serie con Chicago que habías comentado, me voy con los Reales de Kansas City. Excelente. Bueno, un juego que sí tiene mucha importancia en la división oeste, en la lucha por la división oeste
de la Liga Americana es el encuentro entre los Astros de Houston y los Vigilantes de Texas. Este es a las 4 y 5 de la tarde. Y en este partido, Franz por el equipo de Houston contra Heaney del equipo de Texas. Y estos dos equipos se están batallando el oeste, el wild card, y es porque el equipo de los Marineros de Seattle, oye, se le ha olvidado perder y ahora mismo está de líder de la división oeste. ¿Con quién te vas en esta serie, Pipo? Una serie de la mar interesante, Noel. Esos tres equipos están batallándose el liderato de la división oeste de la Liga Americana. Houston resbaló este fin de semana con los Yankees, perdieron la serie. Hacía tiempo que los Yankees no se ganaban a Houston tres partidos consecutivos. Pues honestamente, en esta serie, que va a ser de la mar interesante, Texas cuenta con mejor rotación en su picheo, así que yo cojo a Texas para ganar la misma. Yo me voy a ir con Texas también, el estar de local. Yo creo que va a ser la ventaja, ¿no?, que tiene el equipo de Texas en esta serie. El equipo de los Azulejos de Toronto, con José La Máquina Berríos en la lomita. Oye, Berríos tiene récord de 9-10, 3.70 de efectividad. Viajan a Oakland para lo que debe ser un bombito al pitcher, un regalito esta serie contra los Atléticos. Así que los Azulejos no tienen que ganar la serie, tienen que barrer la serie para poder mantenerse ahí luchando en la lucha del wild card. Toronto para ganar cómodo en esta serie. Entonces, así, bueno, una serie interesante también en la división este de la Liga Americana, el equipo de los Medias Rojas de Boston, que todavía están ahí con alguna posibilidad matemática en ese wild card, que para mí se les está haciendo bastante tarde, viajan a Tampa Bay para enfrentar a los Rays. Una serie también bien importante. Este partido también es a las 4 y 10 de la tarde. ¿Con quién te vas, Pipo? Bueno, la serie es importante para ambas novenas, aunque el equipo de Tampa ya está más cómodo en el wild card. No obstante, Boston numéricamente no se ha eliminado. Boston debe tratar de ganarse esta serie, o por lo menos dos de los tres, para mantenerse en la pelea. Escojo a Boston para ganar. Yo me voy con Boston también, por, como tú mencionas, la urgencia para el equipo de Boston totalmente. Los Rockies de nuestro amigo Tali Talavera, que le mandamos saludos, siempre nos escucha allá en Colorado Spring, Colorado, viajan a Arizona para enfrentar a los Diamondbacks. El equipo de los Rockies ya eliminado. El equipo de los Diamondbacks está empatado, uno de los cuatro equipos que están empatados en esa última último comodín de la Liga Nacional. Me voy con el equipo de los Diamondbacks. Tienen que aprovechar esta serie y también tienen que barrerla, Pipo. Esos equipos que están eliminados son los que hacen daño al final a los equipos que están luchándose un boleto para el wild card. Así que Arizona debe ganarse la serie, tiene que ganarla para mantenerse sus esperanzas vivas. En una rara serie interliga, ¿verdad? En el último mes es bien raro ver una serie interliga, pero los Marineros de Seattle, los líderes de la división oeste de la Liga Americana, viajan a Cincinnati para enfrentar a los Rojos, que es uno de los cuatro equipos que está en esa última posición del wild card de la Liga Nacional. Una serie interesante, va para el equipo de Seattle contra Anton del equipo de Cincinnati. Yo voy a ir con el equipo de los Marineros de Seattle, Pipo. ¿Con quién te vas? Dos equipos bastante nivelados, ¿no? Cincinnati tiene un buen equipo, un equipo de futuro. Seattle ni se diga. Tres semanas atrás tú me podías decir quién era mi candidato y sigue siendo mi candidato, dirigente del año de la Liga Americana, y yo voto por el dirigente del equipo de los Orioles de Baltimore, pero también hay que poner ahí como finalista en la Americana el dirigente de Seattle, que de la noche a la mañana tiene el equipo ahí liderando esa división. Me voy con Cincinnati, urgentemente tiene que seguir ganando para mantenerse con vida en el wild card, así que va a ser una serie bien nivelada, pero me voy con el equipo de Cincinnati para ganar. Definitivamente, mención honorífica para el dirigente de Seattle, que ha hecho un trabajo espectacular. Es el equipo, sí, que mejor juega, a mi entender, en la segunda mitad de la temporada. Se les ha olvidado perder y cuidadito, porque si entran va a ser un equipo bien, pero que bien peligroso. Bueno, a las 6 y 10 de la tarde, el equipo de los Gemelos de Minnesota, con Pablo López en la lomita, viaja a Cleveland para enfrentar a los Guardians de Cleveland. Está más o menos 5 juegos de ventaja le tiene el equipo de los Gemelos al equipo de los Guardianes. Por Cleveland va a pichar Yolito, que fue uno de los lanzadores que cogió el equipo de los Guardianes de Cleveland en el mercado de los waivers hace apenas una semana. Me voy con Minnesota para ganar esta serie, Pipo. ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, Cleveland ahí tiene que aprovechar, tratar de acercarse un poco si quiere ostentar el banderín de la división central de la Americana.
Minnesota ha hecho los ajustes necesarios y yo creo que va a ser una serie de la más interesante para ambas novenas. No obstante, le veo la ventaja a Minnesota. Me voy con los gemelos para que se la lleven. Nos vamos con Minnesota a las 6:35 de la tarde. El equipo de los cerveceros de Milwaukee viaja a Pittsburgh para enfrentar a los Piratas. Esa nave de los Piratas ya encalló hace mucho tiempo. Así que yo me voy a ir con el equipo de los cerveceros, Pipo. Cómodo Milwaukee para ganar, aunque no podemos descartar que el equipo de los Piratas tienen un team de jóvenes que sin duda alguna, con unos cambios que puedan hacer en la temporada baja en su rotación, pueden ser contendores en un futuro al galardón o al banderín de la división central de la Liga Nacional. Así mismo, estoy de acuerdo contigo. Otro partido a las 6:40, oye, todos los juegos son temprano, a las 6:40 de la tarde, el equipo de los Phillies de Filadelfia viajan a San Diego para enfrentar a los Padres. Este equipo de los Padres también, una de las decepciones más grandes, se esperaba muchísimo más de este equipo. Están, creo que si no me falla la memoria, 5.5 juegos detrás del último puesto de wild card. Yo entiendo que quedando apenas 3 semanas máximo de torneo, se le está haciendo bastante tarde. Así que si quieren tener alguna posibilidad, tienen que no ganar la serie, sino barrer al equipo de los Phillies de Filadelfia. No sé si los Phillies todavía están en la pelea por el wild card. No sé a cuántos están líderes ahora mismo del wild card. Tienen el primer wild card de la Liga Nacional y es un equipo que ha jugado muy bien en este último mes y medio. Pues tienen que mantenerse. Lo importante es tratar de llevarse 2-3. San Diego, pues, al igual que los Yankees, son unos equipos más decepcionantes. También incluimos ahí a los Mets de Nueva York en este año. Los equipos que le metieron tanto billete a grandes nombres y lamentablemente pues están enterrados los tres. Debe ganar mi Filadelfia para mantenerse en el tope del wild card de la Liga Nacional. Estoy de acuerdo contigo, es un equipo que definitivamente va a haber mucho de qué hablar este equipo de Filadelfia si logra la clasificación, lo cual yo entiendo que así lo va a hacer. Finalmente a las 9:38 de la noche a través de Fox Sports One, los sorprendentes Orioles de Baltimore, el equipo que ni tú, ni yo, ni nadie escogía para ser el líder de la división este de la Liga Americana, viaja a Anaheim para enfrentar a los Angels, oye, que ya tiraron la toalla hace tiempo, y lo que se ve venir en el equipo de Anaheim es una implosión. Creo que ese equipo va a vender, a tirar la casa por la ventana, una venta baratillo, así que me voy a ir con el equipo de Baltimore para ganar esta serie, Pipo. Baltimore se olvidó de perder y sigue liderando esa división este de una de las divisiones más fuertes en todas las grandes ligas. Nadie esperaba que los Orioles estuviesen ahí, gracias a su finca, gracias a sus cambios, gracias a sus buenos drafts, se mantienen en ese liderato, gracias a la dirección que tienen al frente, un excelente coach que para mí es el coach del año de la Liga Americana. Baltimore debe seguir ganando para mantener ese liderato de la división este de la Liga Americana. Definitivamente, así que esa es la acción que tenemos por el día de hoy. Vamos rapidito a la tabla de posiciones, Pipo. Vamos a empezar con la división este de la Liga Nacional, donde los Bravos hace rato que le pusieron fin a esta división, son los líderes, van a ser los campeones de esta división. 15 juegos por encima de los Phillies de Filadelfia, 20 juegos y medio por encima de mis Miami Marlins. Los New York Mets están a 27 juegos y medio y los Nacionales de Washington están a 29 partidos. Así que esta serie ya tiene nombre y apellido, Bravos de Atlanta, y los Phillies de Filadelfia definitivamente debería estar en el wild card, ¿verdad? En la división central, el equipo de Milwaukee es el líder con 76-60. Se han despegado. Esta división estuvo bien cerrada hace un mes atrás, pero el equipo de Milwaukee poco a poco ha ido ganando terreno. Ya están 3.5 juegos por encima del equipo de los Cubs. Los Rojos de Cincinnati están a 6.5 juegos. Ya eliminado los Piratas del Pittsburgh a 13.5 juegos. Y los Cardenales de San Luis, Pipo, ¿qué tú crees de este equipo de San Luis? Que tantas expectativas que había, un equipo de tanta tradición. Oye, y no han salido del sótano toda la temporada. Bueno, el efecto Yadier Molina, mírate el caso de su mejor amigo, el lanzador, que no me llega el nombre ahora, el apellido. Wainwright, uno de los mejores lanzadores que hay que reconocerlo, de los mejores que han tenido la historia de San Luis.
Honestamente, mírate el récord de ese lanzador, que era un récord siempre ganador cuando estaba Yadier. La importancia de un receptor tanto defensivo, que defensivo en el plato y que sepa manejar los lanzadores. Además, aunque ya venía decayendo su ofensiva de Yadier Molina, no obstante, siempre aparecía por ahí y aportaba la ofensiva. Pero quítale la defensiva a un receptor como Yadier Molina, cómo maneja los lanzadores, y mira cómo ese equipo, honestamente, ni siquiera se acercó a luchar por lo menos un wild card en la Liga Nacional. Nadie esperaba eso. Definitivamente, una gran decepción. En el oeste, el equipo de los Dodgers ya han tomado el control de esta división. Por un mal dirigente. Exactamente, aún, pues, pero cuando tú tienes un equipo, ¿verdad?, tan bueno, a veces el dirigente, pues puedes pasar con ficha a tener un dirigente malo. 14 juegos y medio por encima del equipo de los Gigantes de San Francisco y del equipo de los Diamondbacks de Arizona. El equipo de San Diego, otra de las decepciones grandes del béisbol de las Grandes Ligas, están a 20 juegos en la cuarta posición. Y los Rockies de Tali Talavera, bendito Tali, Tali por lo menos está todavía celebrando con los Denver Nuggets, pero los Colorado Rockies ha sido una decepción. 50-86, están a 34 juegos en el sótano, ya pensando en el 2024. Esa es la Liga Nacional. Vamos a la Liga Americana, vamos a empezar con el este de la Liga Americana, donde el equipo de los sorprendentes Marineros de Seattle están de líderes con 77-59, pero a un solo jueguito está tanto el equipo de los Vigilantes de Texas como el equipo de los Astros de Houston. Los Angelinos de Anaheim ya eliminados a 13 juegos y medio, y los Atléticos de Oakland con el peor récord en todo el béisbol, están a 35 juegos y medio. Lo interesante, Pipo, de esta división es que tú sabes que las últimas tres semanas se van a estar enfrentando entre sí, así que va a ser bien interesante cómo sea el desenlace de esta división del oeste. ¿Tu pronóstico? ¿Quién tú crees que debe ganar esta división? ¿Tú dices la división oeste de la Liga Americana? Exacto, Seattle, Texas, Houston, Anaheim y Oakland, que ya están eliminados, pero entre Seattle, es que está primero, y Texas y Houston están apenas solamente a un jueguito detrás del equipo de Seattle. Mano, el material lo tiene Houston y la dirección la tiene Houston. Me voy con Houston para ganar esa división. Yo entiendo que sí. Baker, para mí uno de los mejores, perdón, interrumpa, hermanazo. Sí. No sé si compartes conmigo esa opinión, pero Dusty Baker es uno de los mejores dirigentes de la Grandes Ligas. Tienen el material, tienen el picheo, tienen una gran defensiva, tienen una gran ofensiva, lo tienen todo, mano, tienen gran bullpen. Este fin de semana resbalaron contra los Yankees, pero eso no significa que Houston no tenga el equipo para volver a ostentar el campeonato de la Liga Americana. De acuerdo contigo, de hecho, yo con todo respeto, ¿verdad?, equipos como Baltimore, como Tampa, que están jugando un excelente béisbol, pero yo creo que si el equipo de Houston clasifica a la serie postemporada, para mí, en la Liga Americana es el equipo a vencer, sobre todo contigo, por la experiencia que tienen en este tipo de series. Tienen ahí jugadores probados, los Altuve, sobre todo, ¿verdad? Altuve, Abreu, que también son nuevas piezas. Jugadores que ya saben ganar. Y han añadido también a su cuerpo de lanzadores. Así que yo creo que para poder entender en pocas palabras, para mí el equipo de Houston, si clasifica, debería estar ahí posiblemente en la Serie Mundial. El mismo Jordan Álvarez, que anoche asustó a todos los fanáticos de los Astros. No sé si viste una de las jugadas, tratando de buscar un batazo, las piernas como que le fallaron de momento, y ahí hubo un momento de preocupación dentro de la fila de los Astros, pero todo estuvo bien después. Eso es así. De hecho, tú tener un jugador novato prácticamente de segundo o tercer año como Jeremy Peña, que ya tiene la experiencia de ser el jugador más valioso en una serie mundial, es priceless. Así que yo creo que este equipo de Houston hay que contar con ellos definitivamente. División central de la Liga Americana, Minnesota es el líder, 5 juegos por encima del equipo de los Guardianes de Cleveland, que poco a poco se han ido cayendo. Ya eliminados Detroit, Chicago White Sox y Kansas City, que tiene récord de 42-96. Oye, estaba viendo el récord de Zach Greinke. Recuerda que fue un estelar lanzador en sus tiempos. De hecho, estuvo hasta aquí con los Indios de Mayagüez a principio de su carrera. Y, oye, 1-14, Pipo. Yo creo que ya es hora de decir, enganchar los guantes y decir, me voy a dedicar a otra cosa, porque un récord de 1-14
como que ya tienes que ir pensando en el retiro. Colgar los spikes, no hay de otra, que ya con los milloncitos que se gana puede vivir y que se meta a dirigir pequeñas ligas en su estado oriundo. Y esta división da pena, licenciado y amigos oyentes. Sí, es la peor por mucho. Chicago con los chavos que invirtió, honestamente, yo de al principio yo entendía que Chicago iba a estar batallando esa división con Cleveland, créeme, porque Cleveland tiene un buen equipo y tiene también un excelente dirigente, Terry Francona, y realmente me ha sorprendido porque da pena, da lástima esa división central de la Liga Americana. Tan es así que Boston, que está cuarto en la división del este, si estuvieran en la división central estaría empatado en la primera posición con el equipo de Minnesota. Los New York Yankees, que están en la última posición en la división del este, estarían solamente a dos jueguitos. Así que imagínate si esa división está mal. Definitivamente la peor división de todo el béisbol. Josué, pero te voy a agradecer con la amistad que tenemos de más de 25 años, que por lo menos no digas última posición los Yankees están quintos en la división. Ah, pues están quintos, está bien. Excelente. Bueno, vamos a precisamente hablar de la mejor división de todo el béisbol, que es la división de la Liga Americana, donde los sorprendentes Orioles de Baltimore están en la primera posición con récord de 85-51. Están dos juegos y medio por encima del equipo de los Rays de Tampa Bay. El equipo de los Toronto Blue Jays están a 10 juegos y medio. Boston a 14 juegos y medio. Y en la quinta posición, el equipo de los New York Yankees están a 17 juegos y medio. Y de todo esto, Pipo, tengo que decirlo, lo más que me sorprende, viendo las estadísticas, ¿verdad?, los numeritos del equipo de los Yankees, es que el diferencial, ¿verdad?, de carreras anotadas y permitidas, están en menos 5. Yo creo que los Yankees no habían estado en menos 5, en negativo, vamos a decirlo así, en negativo. Yo creo que en los últimos 10 o 15 años, tengo que decirlo, es un equipo que está acostumbrado a estar por lo menos 50, 60, 100 carreras por encima de lo que permiten. No sé tu opinión. Honestamente, son muchos factores que han aportado a que no tanto la ofensiva, sino también el picheo, el bullpen, la mala dirección de Aaron Boone hayan sido partícipe de este desastroso año que han tenido los Yankees, una novena que, si no me equivoco, está a los 280 millones este año. Ya tienen que ir pensando en darle oportunidad, como están haciendo últimamente. Esta última semana subieron nombres como Jason Domínguez, que son de finca, que son los que realmente hay que subirlos para que se desarrollen, ¿no? Y ya esa mentalidad de estar pensando en nombres grandes deben de echarla a un lado, porque el equipo no cuenta con una mala rotación, Josué, no tiene una mala rotación los Yankees. Pero ahora mismo, mira, Carlos Rondón, le dieron, creo que fueron 160 millones, 160, no me acuerdo. Pues mira, Rondón, honestamente, ¿cuántos juegos ha pichado? Entonces, Severino, tanta cosa con Severino, tira un juego bueno y tira tres malos. Entonces, Domingo Germán, tuvieron que bajarlo por problemas que tiene personales también, con el alcohol, situaciones fuera del terreno de juego. De en adelante, lo único que ha sacado la cara es Derek Cole, que hay que reconocerle que Cole, si hubiese tenido un buen bullpen cómodo, 20 juegos ganados. Y miren esa efectividad que tiene Cole. Pero lamentablemente el bullpen le ha botado, creo que son 5 o 6 juegos, si no me equivoco. Así que tienen que pensar en nombres no tan atractivos y darle la oportunidad a la juventud que tienen en la finca, y tienen que mover el palo, Josué. Tienen que hacer como está haciendo el dueño de los Mets. Tienen que mover el palo. Hay jugadores ahí que ya no pueden con el bate, que las piernas no son iguales en el campo. Me refiero en lo que en las posiciones dentro del infield, ¿no? Y buscar darle la oportunidad al desarrollo joven, porque sinceramente ya se han dado cuenta que el comprar grandes nombres no le está funcionando. Y la dirección, tienen que tomar cartas con la dirección, desde la gerencia general hasta la dirección dentro del terreno de juego. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a las posiciones del comodín, el wild card en la Liga Americana. Los Tampa Bay Rays tienen el primer wild card, están 6 juegos y medio por encima de tanto los vigilantes de Texas como los Astros de Houston, que todavía están ahí o que tienen el segundo y el tercer wild card respectivamente. El equipo de los Azulejos de Toronto es el equipo que está ahí todavía luchando a un juego y medio, que los veo con posibilidad,
Boston y los Yankees. Boston está a 5 juegos y medio, los Yankees a 8 juegos y medio. Yo creo que ya se le está haciendo un poquito tarde, así que yo te diría que Toronto es el equipo que está ahí luchando por esa posición de wild card. ¿Cómo tú ves este wild card de la Liga Americana? Pues honestamente hay que contar con Tampa, y yo creo que Toronto se va a colar ahí. Tiene el material. Toronto ha tenido una buena temporada, no podemos decir lo contrario, Josué. Un equipo que cuentan también con una gran ofensiva, gran rotación, han tenido alguna que otra dificultad, pero han sabido superarla y se han mantenido desde el comienzo en la pelea en la división este de la Liga Americana, y como tú muy bien indicas, es la división más interesante en todas las grandes ligas y continúan en la pelea en el wild card. Así que yo creo que esos dos wild card van a ser los dos equipos de la división este, tanto el equipo de Tampa como el equipo de Toronto. Es interesante porque el problema que tiene Toronto, ¿verdad?, es que va a tener que luchar con los Yankees, que es un buen equipo, el equipo de Boston, el equipo de Baltimore, ni se diga, y Tampa Bay. O sea, en estas últimas 3 semanas le quedan series con esos equipos. Pero en cuanto al equipo de los Vigilantes de Texas y los Astros de Houston, están en la misma situación, porque se enfrentan entre sí, más tienen que enfrentar al equipo de los Marineros de Seattle. Y así te digo que, una cosa, te menciono, y perdona que te interrumpa, hermano, cosa, todavía Boston y los Yankees no están numéricamente eliminados. No, todavía, se está haciendo tarde, pero tienen break todavía. Ahora mismo, por ejemplo, los Yankees empiezan una serie cómoda, 3 partidos contra Detroit, que si ellos ganan esos 3 partidos y uno de los equipos que está arriba de ellos en wild card tropiezan, todavía tienen una esperanza numérica, pero la veo bastante lejos. Es así, así que de ahí en adelante, Cleveland, los Anaheim, Detroit, ya esos equipos están prácticamente eliminados, pero donde sí está bien apretada la cosa, Pipo, es la lucha por el wild card de la Liga Nacional, donde el equipo de los Phillies de Filadelfia son los líderes, 5 juegos y medio están por encima del equipo, del equipo que está en la última posición de wild card. Los Cubs de Chicago están 3 juegos por encima. Escúchame bien, Filadelfia primero, los Cubs segundo, estarían para el tercer comodín, están actualmente empatados el equipo de los Miami Marlins, mi equipo, los Marlins, los Gigantes de San Francisco, los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati. Así que es una carrera de 4 caballos por solamente una plaza. San Diego está 5 juegos y medio, yo lo veo ya muy se le está haciendo muy tarde, porque estamos hablando de que hay 4 equipos al frente de tuyo que están luchando, ¿verdad? Y es bien difícil que los 4 equipos pierdan a la vez y tú ganes para ir descontando esa ventaja. Así que, ¿cómo tú lo ves? Yo entiendo que Filadelfia debe estar ahí, los Cubs posiblemente van a estar ahí, y la tercera plaza sería entre Miami, San Francisco, Arizona y Cincinnati. ¿Cómo tú la ves, Pipo? A mí me gustaría que entraran. Yo soy fanático de los equipos, ¿saben? No es que sea fanático, voy a corregir al aire. Es que me gusta cuando equipos como por ejemplo Baltimore, Seattle, Cincinnati, Miami, Arizona, se meten a los wild card y se meten a los playoffs, porque vemos cosas diferentes, vemos equipos diferentes, ¿no? Y se lo merecen porque son equipos jóvenes. Pues me encantaría que ahí tuviese la oportunidad o Miami o Cincinnati o Arizona en ese último boleto, porque son equipos jóvenes y yo creo que nosotros estamos bastante hartos, y te lo dice un Yankee desde el 1982, estamos hartos de ver los mismos siempre en la serie final. Yo creo que ya debemos ver caras nuevas en la serie mundial y los playoffs, así que me encantaría que fuera tus Miami Marlins, los Rojos de Cincinnati, que me gusta ese equipo de Cincinnati, a mí me gusta, mano. Un equipo joven, honestamente, y que tiene grandes posibilidades para un futuro poder llevarse el banderín de esa división. Y el equipo de Arizona, que lamentablemente no sé qué rayos le pasa con el Pulpito Rivera de Mayagüez, que cada rato lo bajan, un muchacho que todavía que tiene todas las características para mantenerse en el circo grande. Y no sé por qué rayos lo siguen bajando, no le dan esa oportunidad, un muchacho que tiene buena defensa, buen bate, y lamentablemente, pues realmente no sé qué está pasando con el equipo, con Pulpito en ese equipo. Yo creo que tiene que ya buscar opciones el próximo año y tener un team donde se le dé esa oportunidad, donde se pueda desarrollar.
Definitivamente lo subieron de nuevo esta semana, así que vamos a ver si, dejan el relajito. Sí, a ver si dejan el relajito. Mira, en el caso de los Marlins, como tú mencionas, sabes que es mi equipo. Es un equipo que ha superado para mí las expectativas. Están ahí luchando empates en la primera posición. El problema es el siguiente, Pipo. Mira las próximas cuatro series del equipo de los Marlins. Mañana comienzan una serie de tres juegos contra el equipo de los Dodgers. Luego, en el fin de semana, viajan a Filadelfia para enfrentar a los calientes Phillies. Luego tienen que viajar a Milwaukee para enfrentar a los cerveceros. Y como si fuera poco, el fin de semana de arriba se enfrentan al equipo de Atlanta. Así que los Dodgers, Filadelfia, Milwaukee, Atlanta es lo próximo que le espera a los Marlins. Ay, Dios mío, Dios que reparta suerte. Pero lo veo difícil. Sucio, vamos difícil, Oso, es sucio, difícil esas cuatro series con cuatro trabucos. Sí, bueno, Pipo, pues vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a entrar de lleno al tema del fútbol de la NFL que ya comienza esta semana. Así que, Michelle, vamos a la pausa y regresamos de inmediato aquí en Sport Lunch. Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico. Pausa, así que adelante, jóvenes, con la información. Gracias, Michelle. Bueno, arrancó la acción del fútbol americano. Esta semana comienza la NFL. Este próximo jueves es el primer partido, Pipo. Pero antes de eso, ya el fútbol colegial comenzó y una de las novedades en el fútbol americano es la presencia de Primetime, Deion Sanders, como dirigente de la Universidad de Colorado. De hecho, ganó en su debut, dio una sorpresa en su primer partido y se espera que tenga una carrera exitosa
como dirigente colegial, y próximamente yo entiendo que lo vamos a ver también en la NFL. No sé si tuviste la oportunidad de ver esos visuales. Ayer también hubo un juego bien importante donde el equipo de la Universidad de Florida State, que está clasificado actualmente número 8, se ganó al número 5, que es el LSU, uno de los equipos de tradición en el fútbol colegial. Así que, oye, parecería que tanto la NFL como el fútbol colegial van a ser temporadas bien emocionantes, Pipo. Pues no tuve la oportunidad de verlo, pero nombre tiene, talento tiene como jugador. Vamos a ver si tiene el mismo talento que tuvo como corner en los años gloriosos de los 80s y los 90s, y lo tiene ahora dirigiendo un equipo en propiedad. Vamos a ver, ojalá lo tenga y podamos verlo con un equipo próximamente en la NFL. Yo me entro en el fútbol colegial ya en el mes de octubre, a noviembre lleno es ahí correcto. Con el fútbol, sí. Colegial. Es correcto. Bueno, pero este próximo jueves, 7 de septiembre... Vamos a los pronósticos primero, Josué. Vamos a analizar mejor las divisiones. Como usted quiera, ¿qué tú crees? Usted es jefe aquí. Vamos a empezar con analizar las diferentes divisiones en el fútbol de la NFL. Vamos a comenzar con la Conferencia Americana, División del Este, donde actualmente, ¿verdad?, la división está compuesta por el equipo de los Buffalo Bills, que es fue quien ganó la división, de hecho, el año pasado. Los New York Jets, que están bien, bien mejorados con la adquisición de Aaron Rodgers. Mis Miami Dolphins, que también han mejorado muchísimo de este año, ¿verdad? Del año pasado a este año. Y los tradicionales New England Patriots, los tramposos New England Patriots, que yo creo que por tramposos se van a raspar el sótano este año. Pero, Pipo, ¿cómo tú ves esto? Dame tu análisis de esta división. Esa división este año veo a Buffalo y Miami luchándose la misma. Los Jets se van a entrar en la pelea por un pase a los playoffs. Pero esa va a estar bastante batallada por los Buffalo Bills, que cuenta con un trabuco. Yo siempre he dicho que Buffalo tiene todas las herramientas, vida y por haber, en tanto la ofensiva como la defensa. Y el equipo de Miami, que también tiene un excelente equipo, hizo mejoras también, tanto en las áreas donde realmente necesitaba algún tipo de cambio. Pero los Jets están muy mejorados con la llegada de Aaron Rodgers. También hicieron unos cambios en el draft en la temporada baja que le van a ayudar. New England, que piensa en el próximo año, así que no creo que New England tenga ningún tipo de posibilidad. Le deseo suerte a Ezekiel Elliott ahora con ese equipo. Así que Buffalo, Miami y el equipo de los Jets van a estar tratando de entrar al wild card. De acuerdo contigo, yo creo que el equipo de Buffalo y de Miami son los que van a estar luchando ese campeonato, ¿verdad?, de división, y los Jets posiblemente un puesto en el wild card. Va a ser una división bien cerrada, una división de las mejores en la NFL. Tiene cuatro equipos que están bien, los cuatro. Yo me voy a ir con, para dar la sorpresa, me voy a ir con Miami ganando esa división, pero por un jueguito, bien cerradito. Así que, y Buffalo quedando posiblemente con el segundo, con el tercero, cuarto mejor récord también de la conferencia, pero me voy a ir con mis Miami Dolphins, porque lo que he visto hasta ahora, oye, el personal está ahí, y tienen buen quarterback, si no se lesiona, por supuesto, y tienen un muy buen dirigente, así que cerradita la división, pero me voy con mis Dolphins. En cuanto a la división norte, Pipo, de la AFC, tenemos a los Pittsburgh Steelers, a los Cleveland Browns, a los Baltimore Ravens, y a los Cincinnati Bengals, también una división bastante competitiva, esta del norte de la AFC. ¿Cómo la ves? Wow, esa está de la mar interesante, porque los cuatro equipos están muy mejorados. No obstante, me voy con la tropa de Joe Burrow. Los Bengals deben terminar primeros en esa división, cerquita, te vas a sorprender a quién voy a coger. A los Browns de Cleveland, a los Browns. Los Browns van a estar ahí luchándose esa primera posición. Y tercero, me voy con el equipo de los Ravens de Baltimore, que siempre han contado con una gran defensa, y Lamar Jackson este año comienza tempranito las hostilidades. Y los Steelers, pues realmente no le veo ningún tipo de posibilidad de ostentar ni un pase a los playoffs, y menos ostentar ganar la división. Yo creo que sí,
Eso sí, cualquiera de estos cuatro equipos puede dar una sorpresa a lo mejor en un wild card. Pittsburgh es el equipo más débil para mí, definitivamente, en esta división. Puede ser que un equipo que está acostumbrado a ganar también, siempre busca la manera de ganar un par de jueguitos. No me extrañaría que estuvieran, por lo menos en esas últimas tres semanas, con alguna posibilidad matemática, pero creo que sí, que el equipo de los Bengals para mí es el que debería ganar la división. Y Cleveland y Baltimore deben estar ahí bien, pero que bien cerquita. Así que va a ser una división definitivamente súper interesante. En cuanto a la división sur de la AFC, tenemos a los Jacksonville Jaguars, a los Tennessee Titans, a los Houston Texans y a los Indianapolis Colts. ¿Cómo ves esa división, Pipo? Pues fíjate, esa división es una de las más mediocres en toda la NFL. Lo digo con mucho respeto. Uh-huh. Honestamente, los cuatro equipos, para mí, no le veo muchas alternativas de llegar a un Super Bowl. Pero siempre va a entrar uno de los playoffs. Me gusta Jacksonville. Jacksonville hizo unas movidas en los últimos años y este quarterback que tienen es un caballo, definitivamente. Trevor Lawrence es un caballo, definitivamente. Así que yo veo llegando primero en esa división al equipo de los Jaguars. Segundo, veo a Denver llegando segundo. No, ahí está Tennessee, Houston, Indianapolis. Ay, perdóname. Indianapolis, los Colts. Sí. Veo a los Colts llegando, tratando de llegar en un pase de los playoffs. Y los Texans, pues realmente no veo que tengan posibilidad ninguna de entrar a los playoffs. Bueno, yo veo a Jacksonville ganando esta división y los Titans posiblemente peleando una de esas posiciones de wild card que van a estar bien cerradas este año. Ya Houston e Indianapolis, yo honestamente no les veo mucha posibilidad, pero ojalá, ¿verdad?, que el equipo de Jacksonville, que es de la área de la Florida, y es un equipo joven, y tiene uno de los quarterbacks con más futuro en la NFL con Trevor Lawrence, yo creo que ese equipo va a estar luchando y va a estar ganando esa división. Josué, ¿qué pasó con el quarterback de los Colts, que no me llega a la mente ahora? Caballo, que había tenido sus dificultades con los Colts estos últimos años, no sé si lo volvieron a firmar. Ellos tienen un mariscal de campo nuevo, y corrígeme, por favor, no me llega a la mente ahora el quarterback que tienen ellos. Ellos tienen de quarterback ahora mismo lo que tienen en el roster. Aquí aparece Sam Ehlinger, que yo imagino que, bueno, es prácticamente tercer año de experiencia. El otro es Gardner Minshew, que jugó, si no me equivoco, con... O sea, ellos salieron del ex quarterback de los Falcons, que no me llega a la mente ahora. Sí, 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 ellos salieron de Matt Ryan. Oye, ¿Matt Ryan se retiró o alguien lo firmó? Pues yo, no, de verdad que por lo menos no lo he visto. Si está jugando en la pretemporada, no lo vi en ningún equipo, no lo vi yo en tampoco, acción. Yo tampoco. El otro quarterback es Anthony Richardson, que es un novato de la Universidad de Florida. Es okay. El otro quarterback. Imagino que Minshew va a ser el que va a comenzar. Pero veo este equipo, comparado con el año pasado, lo veo débil. Este equipo de Indianapolis. Okay. Bueno, en la división oeste de la AFC tenemos a los Chiefs de Kansas City, los campeones, los Chargers de Los Ángeles, los Raiders de Las Vegas y los Denver Broncos de nuestro amigo Tali Talavera. Analízame esa división, Pipo, que está un poquito difícil. Chiefs, cómodo Chiefs. Segundo, veo los Raiders. Los Raiders los escojo para lucharse la primera posición junto al equipo de los Chiefs, que yo entiendo que van a volver a llegar al Super Bowl. Tienen todas las herramientas a vivir por haber. Pero los Raiders los veo llegando, tratando de luchar esa primera posición. Y en una tercera, yo entiendo que la dirección ahora de Sean Payton, va a ayudar grandemente al equipo de Denver. Vamos a ver si Russell Wilson coge las cosas donde las dejó hace tiempo, hace unos añitos allá con los Seahawks. Así que veo a Denver tratando de entrar al wild card, pero la división para mí, y tú dirás, wow, te fuiste por encima de los Chargers. Es que el equipo de los Raiders tienen un gran team, mano, no se le puede quitar, tienen un gran team. Y yo opino, mano, se le está pagando mucho a los quarterbacks, le dieron mucho billete al quarterback de los Chargers. No vale todos esos millones que le dieron. Honestamente, no los vale. El muchacho tiene la característica, es joven, buen brazo, no se lesiona, pero para mí no vale tanto chavo. Así que veo a los Chiefs ganando la división.
de cerquita a los Raiders y con una posibilidad para el wild card, para los playoffs, veo los Denver Broncos. Okay, yo coincido contigo. Yo creo que Garoppolo está overrated, demasiado dinero. De acuerdo que el equipo de los Chiefs debe ser el favorito para dominar esta división. En cuanto a los Raiders, mano, yo a los Raiders los comparo con los Mets de Nueva York. Es un equipo que yo he aprendido a no escoger para clasificar porque siempre me decepcionan. Así que yo no los voy a poner, voy a poner el equipo de los Denver Broncos para estar luchando ahí por una de las posiciones de wild card, y los Chargers de Los Ángeles también van a estar ahí luchando. Pero es otra división que es bien, bien fuerte y va a ser bien competitiva. Así que sí, sí, vamos a ver qué sucede. Bueno, Conferencia Nacional, yo sé que esta es la que a usted le gusta. La mía, vamos a la mía. Cosa. Vamos a darle privilegio, vamos a dejar la subdivisión para lo último. Vamos a empezar por el oeste. De la NFC, los Cardenales de Arizona, los Seattle Seahawks, los San Francisco 49ers y los Rams de Los Ángeles. ¿Cómo ve esta división? 49ers cómodos para ganar la misma, cerquita a los Seahawks. Me gustan los Seahawks. Me encanta la dirección de Pete Carroll, mano. Yo espero en un futuro que antes de que se retire dirija a los Cowboys. A mí me encanta Pete Carroll, no sé a ti, pero es el tipo de dirigente que tiene ese ánimo, que tiene esa simpatía, que tiene... Mano, ese tipo de dirección es la que me gusta a mí en el fútbol americano. No sé si compartes conmigo lo mismo, pero Pete Carroll, a mí me encanta cómo dirige. Me encanta Pete Carroll, tiene las herramientas, tiene el team. Se va a estar batallando esa división. No obstante, San Francisco, mano, para mí San Francisco tiene todas y cada una de las cualidades para llegar no tanto al campeonato de la Conferencia Nacional, sino para llegar al Super Bowl. Así que cojo a San Francisco y al equipo de los Seattle Seahawks. Excelente. Bueno, de acuerdo, San Francisco debe ser el favorito. Seattle, a mí me encanta también Pete Carroll, es un tipo que es fogoso y se ve que le saca el máximo a sus jugadores. Los jugadores no. le gusta jugar para Pete Carroll. No sé si tú has visto cómo él tiene esa relación con los jugadores, mano. Esa relación, exacto, que tiene como de hermandad, como de amistad, como familia. Eso ayuda al jugador, motiva al jugador, mano. Y a mí me encanta, para mí, hay grandes dirigentes en la NFL, pero a mí me encanta Pete Carroll porque tiene todas las herramientas que necesita un equipo para poder desarrollarse, esos jugadores jóvenes que tú adquiriste en el draft, en la temporada baja, como también a los de grandes nombres. Así que por eso es que me gusta Pete Carroll. Excelente. Bueno, la división sur de la NFC, los New Orleans Saints, los Tampa Bay Buccaneers, los Atlanta Falcons y los Carolina Panthers. ¿Será esta una de las peores divisiones de la NFL, Pipo? Ay, mano, yo no sé ni quién escoger ahí, te lo digo de corazón. Sinceramente, no sé. Porque los cuatro equipos, yo no sé, Josué. Sinceramente, no sé ni quién escoger ahí. No hay grandes nombres, no hay grandes atractivos. ¿Qué te puedo decir, mi hermano? De, como tú dices, ¿de Guatapeola a Guatemala? De Guatemala a Guatapeol. Oye, me voy con yo los creo Saints. Que... Ajá, ¿con quién te vas? Los Saints los escojo para ganar la división. Mira si es interesante que no me acuerdo los otros dos equipos ahora mismo. Me dijiste los Panthers, Atlanta y Carolina. Yo creo que esa división, New Orleans es el menos malo, vamos a decirlo así. Tampa Bay, pues, ya está en otra etapa, ¿verdad? Sin Tom Brady. Atlanta es un equipo flojito. Los Falcons el año pasado no lo hicieron tan mal últimamente, ¿verdad? No, están ahí, pero... me voy a atrever a coger a New Orleans, que es el mejorcito, y llegando segundo, me voy con los Panthers, ahí, tratando de llegar de lucharse esa división pésima del fútbol americano en la Conferencia Nacional. De acuerdo, yo creo que esa división es, ganas la división o no entras, porque no va ninguno de ellos en el wild card. En la división norte de la NFC, los Green Bay Packers, ahora sin Aaron Rodgers, los Detroit Lions, ese equipo se va a dejar mucho de qué hablar, los Chicago Bears y los Minnesota Vikings. Pipo. Lions, apúntalo desde ahora, tú y amigos oyentes, Lions van a ganar la división. Tienen todas las características que necesita un equipo joven, tienen una gran dirección también, grandes equipos especiales, buena defensa, buena ofensiva. Detroit deben ganar la división. De cerquita Minnesota, que siempre se cuela ahí, trata de colarse la división y
y colarse en un tratar de obtener un boleto para los playoffs. Así que me voy con Detroit y con Minnesota. Excelente. Yo creo que Green Bay va a estar en el sótano, en esa división para mí. Los Bears ahí más o menos posiblemente a lo mejor peleando en esa tercera posición. Detroit y Minnesota deben ser los que se la disputen. Me voy a ir con bien cerradito, pero me voy con Minnesota ganando a lo mejor la división para un juego, pero creo que los Lions van a estar en la postemporada y va a ser un equipo sumamente peligroso. Vamos a hablar mucho de los Lions durante la temporada de la NFL. Finalmente, Pipo, la división este de la NFC, los Washington Commanders, los New York Giants, los Philadelphia Eagles y tus Dallas Cowboys. Adelante, Pipo, con el análisis de esa división. Bueno, una división que tiene dos buenos equipos y dos regulares. Y voy a ser honesto y voy a ser como siempre he sido en estos últimos años que he estado contigo y con Noel, los picks de la NFL y pronosticando siempre todo lo que son las diferentes secciones antes del comienzo de temporada. Filadelfia tiene todas las herramientas, David Boravel, las tiene todas, ofensiva, defensa, equipos especiales, gran dirección, lo tiene todo. Yo escojo para ganar la división a los Eagles, pero es que lo tienen todo, mano, lo tienen todo. Y cuidado que no se vayan a disputar el pase al campeonato de la Conferencia Nacional con San Francisco. Dallas hizo unas mejoras en el aspecto ofensivo, se trajeron a Brandon Cook, ahora para ayudar tanto a CeeDee Lamb, que yo creo que va a tener una gran temporada, y para ayudar también a Michael Gallup, que son dos recibidores que realmente pueden aportar un poquito más con la llegada de Brandon Cook. Vamos a ver a Prescott si no le interceptan tantos pases. Tienen el equipo, tienen la defensa. Micah Parsons va a tener una excelente temporada, eso no se le puede quitar. Dallas va a tener que hacer ajustes próximamente, en los próximos años, valga la redundancia, cuando este joven se tira a la agencia libre. Se está hablando del contrato de Nick Bosa, que aún no ha firmado y que va a ser el linebacker mejor pagado en la historia de la NFL, pero apúntalo desde ahora, Josué González. Si Micah Parsons continúa en ese ascenso que lleva por años, actuando de la manera que está jugando, va a ser el linebacker mejor pagado en toda la historia de la NFL. Así que yo creo que va a tener una gran temporada. Vamos a ver con Prescott qué pasa. Y su head coach, pues McCarthy, tiene que ajustarse los pantalones. No creo que los Jones le den una oportunidad más para que entonces puedan llegar a los playoffs. Washington lo veo tercero y los Giants los veo cuarto. Excelente. Bueno, yo creo que va a ser una división bien, bien, bien cerradita. De acuerdo, Filadelfia debe ser el equipo que domine. Dallas tiene un excelente equipo, excelente defensa. Y debe estar, si no ganando la división luchada, debe estar en uno de los wild cards. Así que creo que esos dos equipos van a estar ahí en la postemporada. Y honestamente, con todo respeto a mi amigo Enrique Acevedo, no creo que ni los Giants ni los Commanders, antiguos Washington Redskins, ahora son los Commanders, que no les veo mucha oportunidad. Creo que va a ser el equipo de Dallas y el equipo de los Eagles los que van a estar luchando esa división. En general, Pipo, ¿a quién ves a quién ves clasificando en cada división, en cada conferencia, perdón? Hello. Michelle, ¿tenemos a Pipo? Creo que sí, Pipo, ¿estás por ahí? Al parecer tenemos no. Pruebas con Pipo, voy a rescatarlo nuevamente, pero puedes continuar. No, tranquilo. Ok, pues mira, va a ser una división, dos conferencias bien, bien, bien luchadas en la NFL. Yo personalmente voy a escoger en la conferencia americana, voy a escoger a los Bills, los Dolphins, los Bengals, los Ravens, los Jaguars, para clasificar a la postemporada. En la conferencia nacional voy a escoger a los Cowboys, a los Eagles, a los Lions, a los Saints, a los 49ers y a los Seattle Seahawks para clasificar en esta conferencia. Así que creo que va a ser una temporada bien, bien, bien competitiva. Y a partir de este próximo
jueves, el próximo viernes, perdón, vamos a estar analizando lo que, bueno, el calendario de toda la semana. Va a estar el compañero Pipo Molinari y el compañero Noel Enrique Acevedo para hablarnos un poquito. Bueno, antes de terminar, ya está definido los 8 equipos que van a estar luchando la ronda de medallas, ¿verdad? Los primeros 8 en el Mundial de Baloncesto de la FIBA. Partidos bien interesantes a partir de mañana. Tenemos el equipo de Italia, que fue quien venció a Puerto Rico en ese último partido. Se va a estar enfrentando nada más y nada menos que al equipo de los Estados Unidos. Yo digo el equipo de Estados Unidos, eso de Dream Team ya para mí no les aplica, así que es el equipo de Estados Unidos. El equipo de Lituania, con Jonas Valanciunas, va a estar enfrentando al equipo de Serbia, con Bogdan Bogdanovic, uno de los excelentes jugadores y excelentes tiradores de la NBA. En otro partido que también promete ser bien, bien interesante, el equipo de Eslovenia, con Luka Doncic, se enfrenta a la selección de Canadá, que tiene varios jugadores de la NBA, entre ellos Gilgeous Alexander, del equipo del Oklahoma City Thunder. Así que otro partidazo el que se debe dar este próximo, o mañana, desde mañana, allá en Filipinas. Y finalmente tenemos al equipo de Alemania, que va a estar enfrentando al equipo de Latvia. Alemania, con Dennis Schröder, uno de los point guards que se ha destacado grandemente en la NBA, se enfrenta a Davis Bertans, del equipo de Latvia. Todos los partidos prometen ser sumamente interesantes, así que el próximo viernes ya vamos a estar hablando de lo que será la ronda de medallas. Los primeros 4 equipos clasificados, creo que los partidos comienzan a las 4 de la mañana, mañana a las 4 de la mañana, así que el que guste ver buen baloncesto, no hay ningún problema, puede levantarse tempranito y ver la acción. Creo que van a dar los partidos por Guapa Deportes, así que eso es lo que tenemos por el momento. Michelle, Pipo todavía no está, ¿verdad? No, está entrando una llamada, déjame saber si voy a saber si... Ok, vamos a aprovechar el último minutito para analizar el primer partido de la NFL, que debe ser este próximo jueves, donde el equipo de los Detroit Lions, que es uno de los equipos que... Josué, ya por aquí tenemos a nuestro compañero Pipo. Pipo, saludos de nuevo. Para finalizar el programa, nos queda un minutito. Detroit Lions, este próximo jueves a las 8:20, ante el equipo de los Kansas City Chiefs. Un juegazo para empezar la temporada. ¿Con quién te vas en este partido? Licenciado, primeramente me excuso ante usted, ante el público oyente. Es que tengo uno de mis niños delicado de salud y el médico me llamó y entró la llamada. Así que me disculpo con usted y con el público. Tranquilo, para finalizar rapidito, esa división rapidito, como le había dicho, escogí a Filadelfia, Dallas segundo, y entonces veo ahí a Washington tratando de escalar un boleto a los playoffs. Este jueves comienza el mambo, comienza el fútbol americano, así que usted y yo y Noel nos vamos a estar gozando como siempre esta temporada del fútbol americano. Va a ser un juegazo, no sé si va por pickup o va por NBC o por NFL Network, todavía no sé qué canales que va. NBC. NBC. Ave María, qué bueno, pues mejor, porque aquellos que tenemos satélites podemos verlo, porque con la cuestión del pickup, pues honestamente, no sé si usted lo tiene, pero yo no lo tengo, no lo tengo. Así que qué bueno, vuelve los juegos por NBC. Pues mire, se va a sorprender con lo que yo le voy a decir, pero Detroit va a dar un tablazo allá en el estadio más ruidoso de la NFL, así que yo escojo para ganar al equipo de los Lions. Bien cerradito, Josué, un 24-18-19, cuidado, 24-21. Esa defensa de Detroit me gusta. No obstante, ahí está el caballote, el caballo de caballo, Patrick Mahomes, que ya lo están escogiendo como el MVP este año, ya las apuestas lo ponen como el MVP en el fútbol americano. Así que me voy con Detroit cerradito para ganar. Excelente, no me sorprende, Pipo, yo también voy a escoger al equipo de Detroit. ¿En serio? Y más porque está empezando la temporada, los equipos no están en su... Sí, Patrick Mahomes no está en su pick todavía, así que me voy a ir con el equipo de Detroit para dar también un tablazo este próximo jueves, así que me voy con los Detroit Lions. Dígame Escobar, licenciado. 28 a
28-17, me voy con el equipo de los Lions. Me voy 24-18, puede ser un más un 24-21. Yo cojo a Detroit para ganar. Excelente. Bueno, Pipo, pues, un millón de gracias, ¿verdad?, por acompañarme en el día de hoy en este programa. Nos... Antes de despedirnos, ajá, vamos a tirarnos al medio para el Super Bowl. ¿Se atreve o no se atreve? El Super Bowl. Te voy a decir desde ahora. Mira, me voy a ir con... no está fácil. Me voy a ir con Miami. O le dejamos para el viernes con Noel. ¿Qué usted cree? Vamos a dejarlo para el viernes. Vamos a dejarlo bien que esté Noel. Y los tres damos el pick, ¿verdad?, del Super Bowl. Así que, Pipo, un millón de gracias. Y nos estaremos escuchando este próximo viernes. Estaremos comunicando este próximo viernes para dar los picks de la NFL tempranito acá en Sportlon. Así que gracias, Pipo, por estar con nosotros. Gracias, Michelle. Y gracias a todos los amigos que nos escucharon. Nos estaremos comunicando nuevamente este próximo viernes. Buenas tardes. Un abrazo a todos. Nos vemos el viernes. Bendiciones. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.